El gobierno del Estado cerrará su segundo año de administración con la aplicación de 200 millones de pesos en programas de apoyo al sector productivo, de los cuales 50 millones, una cifra históricamente alta, fueron adjudicados a proyectos productivos de micro, pequeñas y medianas empresas a través del Fondo PYME. Eso lo anunció el secretario de Desarrollo Económico, José Pablo Maguad Pontón, quien abundó al respecto. Tenemos hasta este momento un monto de 20 mil millones de pesos que se habrán recibido en lo que va de esta administración hacia el cierre del año. Estas son inversiones que están ya en operación o en proceso de instalación, es decir, que ya son completamente un hecho. Y estamos en pláticas con otras inversiones, todavía en un momento de prospección, pero que seguramente antes de cerrar el año tendremos más buenas noticias. Este año tenemos una participación récord en Fondo PYME, más de 50 millones de pesos han sido invertidos entre recursos estatales y recursos federales en este año en los diferentes rubros que Fondo PYME apoya, además del lanzamiento del sistema estatal de financiamiento, la continuación del programa Manos a la Obra para primer empleo de jóvenes profesionistas.